Acá es una. Está por acá y se va a la otra. Se va a la otra. Hola. Hola. ¿Alguna novedad? Sí, llamó la señora Elena y vino el tapicero. Ah, bueno. ¿Querés que te prepare algo de comer? No, no, gracias. Después me unto, Rosa. Bueno, te pongo el agua. Gracias. Hasta mañana. Zapatillas nuevas y las mías están todas rotas. ¿Qué zapatillas tiene Pablo? Unas para correr muy rápido. Bueno, después vamos a ver. A la cama ahora. Vamos. Ahí está. Madre mía. Tomé. Bueno. Bueno, a dormir, vale. A dormir. Dale, vamos a dormir, Tomé. Ma, quédate un ratito. Ma. ¿Qué? Dormite, Tomé, que es tarde. Hola. Luis. ¿Dónde estás? ¿Y qué hora es ahí? No, acá es tarde. No, ya se acostó. Sí. Y tenés que llamar más temprano, Luis. Sí, ya le expliqué. Sí, contame de vos. Luz empezó las clases de dibujo esta semana. El dinero llegó ayer, gracias de nuevo. Sabes lo importante que es para nosotros. Te mandamos un beso grande, Marta. Bueno. Chao. Sí, un beso. Un beso, chao.
¿Qué error puede haber? La carta es de Mendoza. El apellido del chico es Otero. Dice ahí, dice en el dibujo, dice Lucio Otero. Y ella le agradece la plata. Dice, gracias por tu ayuda. Ojo que las cosas pueden tener distintas lecturas. ¿Y qué más dice la carta? ¿Y ella? ¿Cómo que se llama? Mirá si vos te estás haciendo la cabeza con algo que después... nada que ver. ¿Vos nunca sospechaste nada? No, creo sospechar. Raro es raro. Porque si esto es así, tiene que haber pasado antes de que ustedes se conozcan. ¿El chico cuántos años tiene? Porque si Tommy tiene... ¿cuántos tiene Tommy? Una. ¿Y si vas? Ah, una. ¿No vos estás loca, Greta? Yo te acompaño. Nos vamos el fin de semana. Mira, esta noche seguro que hay un vuelo. Voy a llamar a un amigo mío que tiene una agencia de viajes. No, ¿qué haces? Te voy a decir ya mismo que reservé dos pasajes. Pero al final yo no pienso ir a ninguna parte, Greta. Bueno, está bien. Fue una idea nada más, Greta. ¿Pero cómo voy a venir? Todo bien, todo bien. Seguramente tiene que ver con su vida de antes. De allá. ¿Pero Luis viaja de vez en cuando a Mendoza? No sé, mamá, pero le manda plata. Bueno, eso quiere decir que se hace cargo del chico, que no es nada común. ¿Entonces lo tengo que felicitar? No, pero si no hubieras abierto esa carta, jamás te hubieras enterado de nada. Pero yo la abrí, mamá, ya está. Todos ocultamos alguna cosa más o menos importante. A mí me parece que a veces conviene esperar. Ahora, cállate la boca y no digas nada. Tené paciencia. Yo sé lo que te digo. Sí, buenas noches. Quería saber a qué hora es el próximo vuelo a Mendoza. ¿Se perdió? Voy para un pueblo, Río Escondido. Ah, entonces está mal. Porque este es el camino que va para Las Pircas. Allá, ¿ves? Río Escondido queda para aquel lado. A unos 60 kilómetros, más o menos. Gracias, ¿eh?